¿A qué se debe este milagro? ¡Oh, milagro! Oye, por primera vez en tu vida, llegas a la escuela una hora antes de la entrada. Pues me lo vine temprano, nada más para comprobar que usted no es la mentirosa que no cumple lo que promete. ¿Mentirosa yo? ¿Y por qué dices eso? Porque usted me dijo que si yo no llegaba temprano a usted le iba a dar un infarto. Y ahí está la mentira. Ahí está usted que llegué una hora antes y a usted no le ha pasado nada. María Elena Saldaña es... ¿Te parece si aprovechando la ausencia de Jorge te invito a tomar una copa? No, gracias, no pienso tomar ni una copa porque me dura mucho el efecto. Por favor, Lulú, solo se trata de una copa, ¿qué tanto te puede durar el efecto? Ay, de la última copa que me tomé, el efecto me duró 9 meses y se llama Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Rafa Rosalena, ¿compraste el periódico? ¿Cómo le fue a nuestra selección en el Mundial de Uruguay? Bueno, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? La noticia mala es que volvimos a perder. Ahora nos ganó Chile, pero ahí te va la buena. Nos metió 2 goles. Ya vamos mejorando. Así es, hay que tenerle fe a nuestra selección. Verán que muy pronto seremos ganadores. ¿Muy pronto? Sí, 5 o 6 mundiales más y ya verán. Yo tengo la solución al problema del fútbol mexicano. Hay que organizar las fuerzas inferiores. Hay que enseñarle a todos los niños a jugar fútbol. Deberían hacer obligatorio en todas las escuelas jugar fútbol. Está difícil. Para hacer obligatorio jugar fútbol en las escuelas, primero hay que hacer escuelas. Algún día yo o alguno de mis descendientes tendremos un equipo infantil de fútbol. Ya verán, se los digo como que me llamo César a Rosamena. ¿Cómo están todos? Ay, don Pepe, qué bueno que llegó. Díganos, ¿para qué nos citó estas horas? ¿Me creerías que no tengo ni idea de qué se trata? La que pidió la reunión fue Mimi Piquín. Pregúntale a ella. Le preguntaré. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Y no de qué se trata? ¿No puedes hablar? ¿Pero qué te pasó, Mimicita? Lo que pasa es que mi patrona desde la mañana no puede hablar. Bueno, ¿y qué es lo que nos quiere decir? ¿Es película mexicana o extranjera? Artículo. El, la, los las... Uno. Una. ¡Ande, vamos! ¡Ya sé! ¡Tiempos modernos! ¿No? ¿Entonces qué? ¿Hoy? ¡No! ¡No! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Ay, no! ¡Hoy no! ¿Fue? ¡Ira! ¡Ira! ¡Ondanenza! ¡Hoy no va! ¡Ah! ¡Hoy no va! ¡Hoy no va! ¡Hoy no va! ¡Es verbo! ¡Correr! ¡Tragar! ¡Jugar! ¡Beber! ¡Dormir! ¡Hoy no va a dormir! ¡Hoy no va! ¡Hoy no va a ver! ¡Hoy no va a ver! ¡Hoy no va a ver! ¡Teatro! ¡Escenario! ¡Tragedia! ¡Oye! ¡Hoy no va a haber función! ¡Hoy no va a haber función! ¿Hoy no va a haber función? ¿Por qué? Porque mi patrona no puede hablar. No, pero esto no es pretexto para cerrar el teatro, perdónenme. Ya sé. Vamos a trabajar y anunciarnos por esta única y primera vez. ¿Función especial para sordomudos? Salida de la escuela va a pasar tu papá por ti. Para que te quedes con él, mijita. ¿Traes todas tus cosas? No, traigo la ropa mía y no traigo a mis babies.
Ah, ¿qué babies traes? Ay, pero como mi patrón no tiene la sirvienta, me traje la baby chacha. Y me traigo la baby nueva, mamá. Ah, la que te compró tu papi la semana pasada. La que me compró. Es una baby que está de moda por el mundial de fútbol. Se lo llama la baby hooligan. Es una baby que se pinta la cara y dice groserías, toma cerveza y canta ¡oe, oe, oe, oe! Ay, mi hijita, ¿ya hiciste tu tarea? No la he hecho, mami. Ah, ¿por qué? Porque voy a tener el inglés y yo no lo sabo el inglés. Ay, yo no sé inglés. ¿Tú tampoco? Entonces, ¿no es un problema genético? Ay, no, yo sí sé inglés y te voy a enseñar, mira, es muy fácil. Por ejemplo, profesor en inglés se dice teacher. ¿Cómo se dice profesor en inglés? Teacher. Exacto. Si profesor en inglés se dice teacher, ¿cómo se dice profesora? Catcher. En la defensa vamos a salir con el jamaicón del muro, el halcón Tena, el tigre Portugal y el campeón Jauregui. En la media tendremos a el güero Nájera, el chololo Reyes y Panchito Jasso. Y en la delantera a el Dumbo Borja, Hugo Casarín y nuestro matador, el cachirul Chabelo. ¡Yeah! ¡A ganar! ¡A ganar! A vencer, a poner el nombre de este equipo muy en alto. Ustedes saben que este equipo, el Atlético Arosamena, fue fundado por mi padre, por instrucciones y con dinero de mi abuelo, el gran cómico César, el flaco Arosamena. Señor entrenador, ¿usted tiene idea de cómo nos va a jugar el Atlético Rompope 3X? La verdad no lo sabemos, porque este equipo ha estado entrenando más de un mes a puerta cerrada. Lo único que sabemos es que este equipo lo forman niños de la calle, que son entrenados por el padre Carmelo Lapuente. Y claro que este equipo está patrocinado, como bien lo dijo Chabelo, por el rompope multigrado 3X, hecho por las hermanas Carmelitas con botas. ¡Niños! ¡Vamos a vencer! ¡Sí! Hermanas, por favor, le echen muchas ganas a las porras para animar a los muchachos y que le ganemos al Atlético Arosamena. ¿Listo? Sorcita, ¿a mí también me va a meter de porrista? No, ¿cómo crees? Usted es la madre superiora. A usted le voy a pedir que hable con el señor para que ganemos. Ah, ¿sugiere usted que me ponga a rezar? No, precisamente. Pues no dice que quiere que hable con el señor para que nuestro equipo gane. Con el señor árbitro, ofrézcale usted unas indulgencias para que él marque nuestro favor, ¿sale? Ay, sorcita, eso no puede ser. Bueno, entonces rece. ¿Y usted qué va a hacer? Voy a ver al padre Carmelo y a los muchachos. Ahorita vengo. Portero. ¿Quién se va a poner de portero? ¿Nadie? ¿Cómo no, Brian? Ángel, tú, José. ¿Nadie se va a poner de portero? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Y usted qué tal? Un portero. Necesito un portero. ¿Le puedo recomendar uno muy bueno? ¿Sí? ¿Quién? San Pedro. ¿Cómo San Pedro? Él es el portero del cielo, ¿verdad? Pero necesitamos un portero para el equipo. ¿Por qué no se pone usted? Soy demasiado grande. Necesito a alguien que dé la pinta de niño. No sé, no me... ¡Usted! ¡Usted es nuestra salvación! No, yo no. ¡Sí! No, yo sí, no, sí, yo sí. No. Aquí yo está no. Su uniforme. Aquí está su uniforme. Y sus zapatos. ¡Eso es! Ahora usted va a ser la primer Carmelita con tacos. ¡Ya tenemos portero! ¡Faltan 2 minutos para terminar el primer tiempo! ¡Vamos! ¡Aguanten!
Escuchamos. Si se puede, ahorita, ahorita. Ahorita vamos a ver qué pasa. Hay que protestar, Padre Carmelo. El niño que nos metió el gol no tiene 10 años. Usted tampoco. Así que mejor ni alegue. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí, se puede! Ahorita vamos a ver qué va a pasar. ¡Vamos, muchachos! ¡Nada más quedan 3 minutos! ¡Vamos! Padre Carmelo, un empate es mucho más honroso que una derrota. No, aquí se gana o se pierde, no hay de otra. ¡Vamos, muchachos! ¡Venga, tiempo, venga! ¡Venga! ¡Venga, chico! ¡Señor, ayúdame a elegir bien, señor! ¡Usted! ¡Usted! ¿Qué? ¡Usted, Dios la ha elegido para tirar el penalti! ¡Sí, vamos! ¡Ay, vamos. Señor, no me acepto voluntad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mejor estudiante del universo. Sí, sí, salió a mí la condenada. Además, ¿qué cree? Ya tiró la televisión porque dice que la distrae mucho para estudiar. No lo dudo. Aquí ya no se habla ni con Jennifer ni con Milton, que porque dice que son una mala influencia. En la casa se pelea por lavar los trastes y por trapear. La debería de ver cómo se ha vuelto de hacendosa. Ay, es sin duda mi alumna consentida. Ay, preciosa. La quiero mucho. Sí, yo a ti también, mi amor. No, está muy bonita, María. ¿Qué pasó? ¿Sí la hiciste? Por un momento pensé que sí la había hecho, pero no. Ay, me espanté. Aparte de floja, eres cínica, güereja. ¿Cínica es lo que tiene mi abuelito debajo de la cama? Esa es más cínica, yo dije cínica. ¿Es a donde te curan? ¡Esa es clínica! Oye, pues vengo. ¿Hoy me van a volver a pasar la película de los mismos monstruos payasos del espacio intergaláctico? ¡Ahora sí me la deja ver! No, porque ya es muy noche. Además, no me tienes tan contento. Y apúrate porque se hace tarde y te tienes que bañar con agua fría. ¿Qué? Sí, no tenemos gas. Papengo, no tenemos gas, no tenemos muchacha. ¿Qué clase de hogar es este? Ya no te quejes, güereja. Pero ¿cómo no me voy a quejar si me tengo que bañar con el agua fría? Pues haz como le hice yo, que me di un baño vaquero. ¿Y cómo no es baño vaquero? Así se le dice cuando no te bañas completamente, nada más te lavas el pelo, la cara, las manos y los brazos. ¿Eso es baño vaquero? Sí. ¡Ay, yo me lo voy a dar el baño torero! ¿Baño torero? Y nomás las orejas se dan. ¡Buena jugada!
Para mí fue fuera de lugar, perdón. Yo no entiendo, ¿cuándo es fuera de lugar? Fuera de lugar es cuando tu mamá se instala en la casa. No, fuera de lugar es cuando el atacante está adelantado a los defensas y recibe el balón solo frente al portero. Ay, pero tengo entendido que si el delantero y los defensas están en línea, el fuera de lugar no existe. Mira ya, para acabar pronto, fuera de lugar es cuando lo marca el árbitro y ya. ¿Quieres más cafecito, Benito? No, Maru, gracias, ya me voy. Socio, espérate. Nos vamos juntos ya que termine el resumen. Es que dejé sola la güereja. Ay, pues lo hubieras traído como otras veces. No quiso venir, se quedó jugando con su baby chacha. Y sabes que ya es muy tarde y temo que se vaya a dormir sin cenar. Me voy. Bueno. ¿Qué te lo pareció tu primer día del trabajo? ¡Ay, muy cansado, patroncita! ¡Hasta me ponió a hacer demasiado que hacer! ¡Ay! Está bien, métalo a tu cuarto a ver tu televisión al colores, ¿eh? ¡Ah, oiga, patroncita! ¿Tiene la antena parabólica? Güera, pensé que ya te habías dormido. Ay, no, Pepín, es que no tengo sueño. Voy a ver la película de los mimos zombies payasos intergalácticos. Mira, no puedes ver esa película porque luego vas a andar con tus pesadillas. ¡No! Te lo prometo que no tengo las quesadillas. ¿Qué tal te portaste? Muy bien. Me lo ponía a hacer, ¿qué hacer con mi baby chacha? Alzamos, limpiamos, hasta la de los trastes, ¿tú crees? ¿En serio trastes o nomás los mojamos? No, Pringo, los lavé muy bien con el agua y el jabón. Después de lavarlos, los sequé y luego pegué los vasos. ¿Cómo que pegaste los vasos? Sí, pegué los vasos, pero no todos. Nomás los tres que se rompieron. ¡Güereja, rompiste tres vasos! No lo rompí yo. A la baby chacha. Ya lo sabes cómo son ellas. También la de la ropa. Pero si recién fui a la lavandería, ¿qué lavaste? ¡Tus corbatas! ¡Mis corbatas de seda! ¡Pero si esas van a la tintorería! ¡Hola, que lo veas! ¡Ya hasta te ahorré una lana! ¿Las metiste a la lavadora? No. Las corbatas no se lavan bien en la lavadora. ¿Entonces qué, las lavaste a mano? No, las metí a la licuadora. Mira. ¡Güereja, mis corbatas! ¡Ya me las desgraciaste todas! Oye, ¿y si te metes a los clases del hawaiano? Mira, toco, toco, toco. Lo que más quisiera es tener una mascota que me divirtiera y fuera mi compañera. Quiero una mascota especial. Pues no con cualquiera, me lo voy a conformar. Si me dan un perro, de algún me puede agarrar. Si tengo un perico, no me va a dejar hablar. Si no lo puedo pasear, quiero al oso panda y no me lo quieren dar. Para que un caballo si no lo puedo montar, me ofrecen un chango, pues ni que fuera Tarzán. Que flojera un pollo que no lo puedo bañar. Si lo tengo un gato, le da la alergia a mamá. Mejor una rana que me lo enseñe a brincar. O de plano